Pues esa misma fe, que es un don de Dios, el Señor nos la da a todos nosotros. Con la instrucción cristiana, después con el bautismo, el bautismo que maravilla sacramento. El alma queda limpia de todo pecado, del pecado original y de los pecados actuales que podamos tener. Y se mete el Espíritu Santo en nosotros, toma posesión de nosotros. Después, como. por desgracia, manchamos esa blancura de nuestra alma con nuestros pecados actuales, está el sacramento de la confesión, en el cual el Señor nos perdona y nos da nueva fuerza para seguir luchando. Y si nosotros habíamos pecado de tal manera que habíamos roto la amistad con Dios, Él nos demuestra que sigue siendo amigo, porque el Señor es fiel aunque nosotros no lo seamos, y Él nos ama, y nos limpia y nos da fuerza para seguir luchando.